Las falsificaciones se encontraban mezcladas con el resto de productos. Los agentes han intervenido bolsos, perfumes, bisutería y ropa, en total 14.000 imitaciones de reconocidas marcas. La organización escondía las prendas en almacenes ilegales repartidos en la localidad de La Yunquera, en Girona. Otras imitaciones estaban ocultas mediante trampillas y puertas falsas. Estas personas se dedicaban a la importación, distribución y comercialización de prendas falsificadas. Estaban dentro de los almacenes, dentro de la propia tienda, no a la vista de todo el mundo, puesto que se trataba de productos falsificados de marcas reconocidas. Otra parte del material falsificado se ocultaba en los segundos pisos de los establecimientos. Allí los clientes podían adquirir directamente los productos. Los agentes siguieron la pista de esta red tras la denuncia de dos reconocidas marcas de ropa, que comunicaron a los agentes que se estaban comercializando ropa falsificada en determinados bazares ubicados en La Yunquera. 7 personas han sido detenidas y una mujer ha sido imputada por un delito reiterado contra la propiedad industrial. La banda pretendía aumentar sus almacenes de cara a las compras navideñas.